En 1956 las ideas para el diseño del STRV-103 tuvieron lugar con Sven Berge, el jefe de la sección de diseño de tanques del ejército sueco. Sven Berge había estudiado el diseño del tanque ligero AMX-13, en particular reconoció las ventajas de diseño de la torreta oscilante y el autocargador del vehículo francés. Pero la torreta oscilante también tenía sus desventajas, además de que eliminar la torreta en un tanque reducía las probabilidades de ser alcanzado por fuego enemigo y reducía el peso en un tanque. Esto llevó a Sven Berge a proponer un tanque sin torreta con cañón fijo. Pero Sven Berge tenía que probar la idea de mover el cañón de un tanque solamente con la suspensión. El movimiento vertical de elevación y de presión de armas en tanques ya había sido probado en un vehículo sueco conocido como LVKV-42. Ahora Sven Berge solo tenía que demostrar si girar el arma horizontalmente en un vehículo con la suspensión era viable. En el invierno de 1957 la propuesta de Sven Berge para experimentar con tanques fue aceptada. Entonces realizaron varios experimentos con un tanque IKV-103 equipado con un sistema de dirección de palanca, que efectivamente permitió controlar las orugas del tanque para dirigir el cañón de forma precisa. Estos mismos resultados se comprobaron en 1959, cuando se probó este mismo sistema en un tanque Sherman. El contrato para construir el tanque sin torreta fue otorgado a mediados de 1958 para la compañía Bofors, seguido de un contrato para construir dos prototipos en 1959 para construir el STRV-103, también conocido como tanque S. Las primeras órdenes de producción comenzaron en 1966 y terminaron en 1971, con 290 unidades construidas. Para elevar el tanque, se tiene que elevar todo el sistema de la suspensión en su totalidad. Para lograr esto, el sistema hidráulico está conectado a los ejes frontales y traseros. Para elevar o deprimir la suspensión y con ello el tanque entero, existe un sistema hidráulico cerrado. Cuando los tripulantes lo elevan en sus controles, entonces se bombea fluido hidráulico de la parte trasera del tanque hacia el frente del tanque, de esta forma otorgando la fuerza suficiente para levantarlo. Para girar el tanque, el STRV-103 tiene una superficie de contacto con el suelo muy corta para lograr apuntar el cañón de forma precisa y rápida. A menor superficie de contacto, mayor facilidad de giro. Se puede girar con precisión desde los controles gracias a un sistema de doble diferencial con una unidad de dirección hidroestática. La suspensión está compuesta por 4 ruedas, las cuales son idénticas a las de los tanques Centurion para facilitar repuestos. Una rueda tensora y una rueda dentada por lado. Debido a que la suspensión sube y baja hidráulicamente, esto aplica tensión en las orugas. Por lo tanto, los tripulantes no tienen que ajustar la tensión como en otros tanques convencionales. A pesar de que todo lo relacionado con la suspensión suena muy complicado, el STRV-103 es más fácil de controlar que otros tanques, debido a que se puede conducir, girar y disparar desde un mismo control. Todos estos controles están integrados en una pequeña caja con empuñaduras. La rotación de la caja en el eje vertical gira el tanque. Girar las empuñaduras sube y baja el chasis, además de que incluye simples botones para disparar y recargar las armas del tanque. El conductor y el comandante cuentan con un periscopio y mira binocular combinados Jungner OPS-1, con 6, 10 y 18 aumentos. El comandante tiene 4 periscopios en su cúpula. El conductor tiene 2 periscopios al igual que el operador de radio. El conductor y el operador de radio comparten la misma escotilla. Tanto el conductor como el comandante tienen los controles de la caja de forma idéntica, además de pedales para las velocidades del tanque. Ambos tripulantes pueden controlar el tanque por sí mismos. Normalmente el conductor actúa como artillero, pero si el comandante detecta los objetivos primero, él puede atacar el objetivo por sí mismo. El artillero, conductor y el comandante se encuentran en medio del tanque. Detrás del conductor y mirando hacia atrás se encuentra el tercer tripulante, que es un operador de radio que también puede actuar como conductor gracias a controles simplificados en su estación. De esta forma el STRV-103 puede ser conducido fácilmente tanto hacia atrás como hacia adelante. Otra de las ventajas más únicas del STRV-103 es que es el único tanque del mundo que puede ser totalmente operado por una sola persona. Entre el conductor y el comandante se encuentra el cañón de 105 mm. Es un cañón muy similar al L7 de 105 mm británico, también usado por otros tanques de la época como el Leopard, el M60 o el Centurion, y puede disparar las mismas municiones que estos tanques. El cañón del STRV-103 es fabricado en Suecia por la compañía Bofors. De 62 calibres de largo con la designación Bofors L74. Detrás del compartimento de la tripulación se encuentra el autocargador con 50 rondas para el arma principal, operando de forma hidráulica. Las rondas almacenadas en el autocargador se dividen normalmente en 25 rondas sabot, 20 rondas explosivas y 5 rondas de humo. Las rondas están almacenadas en 10 estantes y descienden por gravedad en una bandeja de acero desde donde son transportadas al centro mediante un ariete hidráulico. Cuando la ronda llega al centro, entonces es elevada por otro ariete que la empuja hasta el cañón principal. Después de que el cañón principal dispara, el casquillo vacío es expulsado mediante una compuerta en la parte trasera del vehículo. En caso de que el autocargador falle, el operador de radio puede colocar la munición manualmente mediante una manivela. El autocargador puede ser abastecido desde compuertas en la parte trasera del vehículo y dos hombres pueden llenarlo en tan solo 10 minutos. Menos tiempo que en tanques convencionales y menos cansado para los tripulantes. Como el cañón se encuentra fijo, esto elimina muchas de las complicaciones que se presentan en un autocargador, una de las razones principales por las que se diseñó el STRV-103 con cañón fijo. El autocargador reduce la silueta del STRV-103, elimina la necesidad de un tripulante cargador y logra que todos los disparos se encuentren disponibles para el cañón principal, además de que otorga una cadencia de tiro de 15 disparos por minuto. Además del cañón principal, el STRV-103 también cuenta con 8 lanzadores de humo, 2 ametralladoras KSP-58 de 7.62 milímetros, montadas en una caja externa en el vehículo que se disparan paralelamente con el cañón, y una ametralladora KSP-58 de 7.62 milímetros montada en la cúpula del comandante. Otra característica única del STRV-103 es el compartimento de la transmisión y motor ubicados al frente. El compartimento del motor contiene dos motores uno junto al otro. Uno es una turbina de gas Boeing 502 de 330 HP y el otro es un motor diésel Rolls-Royce K60 de 240 HP. Esta combinación fue inicialmente concebida para usar el motor diésel en condiciones normales, y el motor de turbina de gas para usarse cuando se requiere de mayor potencia. Con esta configuración única en su tiempo, el STRV-103 se convierte en el primer tanque en usar un motor de turbina de gas. Esta combinación otorga múltiples ventajas, como iniciar el motor de turbina de gas en temperaturas muy bajas y luego el diésel, o usar un motor si el otro queda averiado. El STRV-103 pesa 46.8 toneladas. Tiene una relación potencia-peso de 18.3 HP por tonelada, un rango operacional de 390 km y una velocidad máxima de 60 km por hora. La configuración del STRV-103 tiene algunas complicaciones, como que el cañón tiene que ser desmontado para reemplazar el motor, pero tiene más ventajas que desventajas. El chasis de 70 milímetros de blindaje frontal altamente inclinado del STRV-103 aumenta su protección aún más, ya que los motores y la transmisión se encuentran al frente del tanque, protegiendo a la tripulación ante impactos del fuego enemigo. La tripulación se encuentra en un punto bajo y muy alejado de la parte frontal del tanque, reduciendo el riesgo de incendios o explosiones por munición. La silueta y altura del STRV-103 son extremadamente bajos comparados a otros tanques. Su altura es de solamente 1.9 metros y esto reduce las probabilidades de ser detectado y alcanzado por fuego enemigo. Otra consideración táctica sobre el STRV-103 es que se tiene que detener para poder disparar correctamente, algo que no sería ningún problema ya que los sistemas de tiro totalmente giroestabilizados tardarían años en llegar. e incluso aunque no tiene torreta, los tiempos de reacción de este tanque fueron mayores a los de otros tanques con torreta. Aunque muchas veces se piensa sobre el STRV-103 como un antitanque, el STRV-103 fue pensado desde un principio como un tanque de batalla principal. El STRV-103A es la primera variante de producción del tanque y tiene todas las características ya mencionadas anteriormente. La versión STRV-103B añadió una pantalla de flotación que puede volver al vehículo anfibio. Esta pantalla de flotación se podía instalar en 15 minutos y el motor de turbina de gas fue reemplazado por otro fabricado por Caterpillar de 490 HP. La versión STRV-103C cambia el motor diésel de Rolls-Royce por un Detroit Diesel de 290 HP, pero mantiene la turbina de gas Caterpillar. Todos los STRV-103C tienen una pala bulldozer instalada. Inicialmente solo uno por escuadrón la tenía instalada, y los sistemas de control de tiro fueron mejorados junto con un telémetro láser. Los STRV-103C pueden ser fácilmente identificados por las rejas de protección extra añadidas al frente del tanque. Consisten en 32 barras de acero hechas para detonar cargas HIT prematuramente. Otra característica única del modelo C son las latas de combustible extra instaladas en los laterales del tanque. Además de transportar combustible extra, también sirven para detonar cargas HIT. El último modelo fabricado del STRV-103 fue el modelo D, fabricado en los años 90, aunque tenía blindaje reactivo, visión térmica y una computadora de control de tiro, fue retirado del servicio a favor del STRV-122, que entró en servicio en 1997, que también fue el último año de servicio del STRV-103.